Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y el día de hoy desarrollaremos el área de matemática con la actividad Jugamos con la adición y la sustracción. ¿Qué necesitarás? Necesitarás algunos materiales, como por ejemplo tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tus colores, palitos de chupete, tapas de botella y tu cuadernillo de trabajo del área de matemática. Para empezar, lee la siguiente situación, pero antes recuerda observar. Observa muy bien la imagen para que tengas una idea de qué trata. Observa, ¿qué ves aquí? Está el doctor que está vacunando a un niño. Pero aquí hay más niños. ¿Qué estarán haciendo estos niños? ¡Muy bien! Están esperando su turno para ser vacunados. Entonces, ¿cuántos niños habrán en total? ¿Qué tendría que hacer para saber cuántos hay en total? ¡Muy bien! Los juntamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, veamos de qué trata el problema. A un centro de salud ingresaron 6 niñas y niños para ser vacunados. Luego llegaron 3 más. Como demoraban en atenderlos, 2 niños se retiraron junto con sus mamás. Pregunta, ¿cuántas niñas y niños había inicialmente en el centro de salud? ¿Y cuántos más llegaron luego? Observa, ¿cuántos habían primero en el centro de salud? Habían 6, pero luego llegaron 3 más. Si llegaron, ¿tendría yo que aumentar o quitar? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, tendría que aumentar porque han llegado. Fíjate, 1, 2 y 3. Entonces, ¿la cantidad de niños habrá aumentado o disminuido? ¡Sí, ha aumentado! ¿Cuántos habrán ahora? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 niños. Ahora hay 9. Pero luego dice que se retiraron 2. Entonces, al final, ¿cuántos se quedaron para vacunarse? Fíjate, si se retiraron, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Aumentar más o quitar? Muy bien, tendría que quitar porque se han ido. Entonces, si yo he quitado, ¿será una suma o una resta? Una resta. A ver, contemos cuántos se quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niños. Fíjate, la cantidad aumentó o disminuyó. Ahora, ¿la cantidad disminuyó? El día de hoy, entonces, aprenderás a resolver problemas que implican sumar y restar para hallar la cantidad de personas vacunadas. ¿Y cuáles son nuestras metas? Primero, ordenar datos en problemas usando material concreto, dibujos o gráficos. Segundo, expresar en forma oral o con material concreto qué significan las operaciones de suma y resta con cantidades de 2 cifras. Tercero, emplear estrategias diversas al resolver problemas de situaciones cotidianas con resultados de 2 cifras. Finalmente, explicar a través de ejemplos con apoyo concreto o gráfico por qué se suma o se resta. Muy bien, leamos entonces el siguiente problema. Fíjate de qué tratará. Sí, muy bien. Esta imagen es un afiche. Y fíjate, ¿qué está ocurriendo? Están vacunando a una persona adulta, a un niño y a un anciano. Recuerda que las vacunas son para todos. Ahora leamos. Dice, en una campaña de vacunación, tenían como meta vacunar en 2 días a 40 niñas y niños y a 40 adultos. Fíjate en el cuadro. Meta de vacunación, niñas y niños, 40, adultos, 40.
En el día 1, niñas y niños, 18. En el día 2, niñas y niños, 20. Adultos en el día 1, 20. Adultos en el día 2, 10. ¿A cuántas personas lograron vacunar durante los 2 días? ¿A cuántas niñas y cuántos niños no lograron vacunar? Luego de haber leído el problema, es momento para responder. ¿De qué trata el problema? ¿Lo recuerdas? Sobre una campaña de vacunación. Están vacunando a niñas, niños y adultos. ¿A quiénes tenían que vacunar? Pues a las niñas, a los niños y a los adultos. ¿Cuál era la meta de vacunación? Fíjate en el cuadro. Meta de vacunación. En el caso de niñas y niños, 40. Y en el caso de adultos, 40. Entonces, la meta de vacunación era 40 niñas y niños y 40 adultos. ¿En cuántos días deben lograr la meta? ¿En cuántos días? En 2 días. ¿Lograron la meta o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se logró la meta? Si acá me pedía vacunar 40 niñas y niños y en el día 1 se vacunaron a 18, en el día 2, 20, ¿se habrá logrado la meta? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué nos pide el problema? Fíjate en las preguntas. ¿A cuántas personas lograron vacunar durante los 2 días? ¿Y a cuántas niñas y niños no lograron vacunar? Eso es lo que nos pide el problema. Ahora piensa y responde. ¿Qué podrías hacer para saber a cuántas personas lograron vacunar? ¿Cómo podrías saber si se logró la meta? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué dicen? ¿Qué harías primero y qué harías después? ¿Qué material te puede ayudar para representar la cantidad de personas vacunadas? ¿Nos podrá ayudar a utilizar las tapas de botella y los palitos de chupete? ¿Qué dicen? ¿Nos podría ayudar? ¿Qué otro material podríamos utilizar? Observa lo que hizo Samuel para responder al problema. Primero volvió a leer la tabla para ubicar la cantidad de personas que vacunaron el día 1 y el día 2. Fíjate en la tabla. ¿Dónde podemos encontrar la cantidad de personas que vacunaron el día 1? ¡Muy bien! Aquí lo podemos encontrar. Ahora fíjate y responde. ¿Dónde podemos encontrar a las personas que se vacunaron el día 2? ¡Muy bien! Aquí está. Ahora, luego de haber ubicado las cantidades, Samuel representó. Pero primero empezó representando las cantidades del día 1. Fíjate, primero representó la cantidad de niñas y niños vacunados, luego los adultos vacunados y luego halló el total de vacunados del día 1. Observa, ¿cuántos niñas y niños fueron vacunados el día 1? Fueron vacunados 18 niñas y niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Fíjate también en el material que ha utilizado Samuel. ¿Qué ha utilizado Samuel? ¡Muy bien! Tapas de botella. Ahora responde. ¿Cuántos adultos fueron vacunados el día 1? 20 adultos. Represéntalos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 adultos. Ahora fíjate, para saber el total de vacunados del día 1, ¿qué tendría que hacer? ¿Juntar o quitar? Muy bien, para saber el total, tengo que juntarlo todo. Entonces, junto la cantidad de niñas y niños, aquí está, y la cantidad de adultos vacunados. Ya está, ahora contemos. ¿Cuánto hay en total? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 vacunados. Muy bien, ahora completa los recuadros y realiza la operación en el tablero según lo que hizo Samuel. Observa. Primero Samuel utilizó la cantidad de personas que fueron vacunadas el día 1. Primero colocó a los niños y niñas. Fueron vacunados 18. Y adultos 20. Ahora juntó para saber cuántos fueron vacunados en total el día 1. ¿Cuánto sería 18 más 20? 38. Ahora observa cómo resolvió en el tablero de valor posicional. Primero colocas la cantidad de niños que fueron vacunados, 18, una decena y 8 unidades. Y luego la cantidad de adultos, que es 20, 2 decenas y 0 unidades. Fíjate, ahora vamos a resolver. Primero empezamos por las unidades. 8 más 0, 8. Ahora vamos a las decenas. 1 más 2, 3. Ahora te toca a ti representar y averiguar cuántas personas vacunaron el día 2. Para ello, recuerda observar la tabla. Y fíjate, ¿cuántos fueron vacunados el día 2? Ahora busca tus materiales y resuelve. Pero fíjate cómo lo hizo Samuel, utilizando solo unidades. ¡Listo! ¿Ya lo tienes? Ahora compara con lo que yo voy a realizar. Primero Samuel colocó la cantidad de niñas y niños que fueron vacunados, luego la cantidad de adultos y luego juntó para hallar el total. Fíjate entonces, niñas y niños vacunados el día 2 fueron 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 niñas y niños. Ahora los adultos. Adultos vacunados el día 2 fueron 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para hallar el total, ¿qué tengo que hacer? Juntar. Junto la cantidad de niñas y niños vacunados y la cantidad de adultos. ¿Cuántos habrán en total? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 niños, niñas y adultos. En total, fueron vacunadas 30 personas. Muy bien, ya puedes responder la primera pregunta del problema. ¿A cuántas personas lograron vacunar durante los 2 días? Observa. Tú ya sabes la cantidad de niños y niñas y adultos que vacunaron el día 1. Vacunaron a 38 personas. Y el día 2, vacunaron 30. Para saber cuántas personas vacunaron en total en los 2 días, ¿qué tendría que hacer? ¿Juntar o sumar? Para poder ayudarte, utiliza el tablero de valor posicional. Fíjate, el día 1 fueron vacunados 38. 3 decenas y 8 unidades. Más el día 2 fueron vacunados 30. 3 decenas y 0 unidades. Ahora sumemos. Empecemos por las unidades. 8 más 0, 8. 3 más 3, 6. En total fueron vacunadas 68 personas durante los 2 días. Escribe tu respuesta. Ahora piensa, si lograron vacunar a 30 adultos en los días 1 y 2,
¿A cuántos faltaron vacunar para lograr la meta? Observa lo que hizo Ruth. Primero ella ubicó los datos en su tabla. Fíjate, si la meta era vacunar a 40 adultos y solo se logró vacunar a 20 el día 1 y 10 el día 2, ¿se logró la meta? ¿Lograron vacunar a todos? ¿Qué dicen, chicos? No, ¿verdad? Faltaron. ¿Pero cuántos faltaron? Veamos lo que hizo Ruth para resolver el problema. Ella primero ubicó la cantidad de vacunados el día 1. ¿Cuántos vacunaron el día 1? 20. 10, 20. Fíjate en el material que ha utilizado. Son las barras base 10. Ahora, la cantidad de vacunados el día 2. ¿Cuántos fueron vacunados el día 2? 10. Entonces, ¿cuántos adultos fueron vacunados en total? ¿Qué tendríamos que hacer? Juntar. Juntamos la cantidad de vacunados el día 1 y la cantidad de vacunados el día 2. En total, ¿cuántos fueron vacunados? 30 adultos. Ahora fíjate lo que hizo Ruth. Si la meta de vacunación para los adultos era 40, es decir, 10, 20, 30, 40, pero solo se logró vacunar 30, de estos 40, ¿qué tendría que hacer? ¿Aumentar 30 más o quitar? Muy bien, tendría que quitar 10, 20, 30. Esta es la cantidad de adultos que fueron vacunados. Pero entonces, ¿cuántos faltaron vacunar? Muy bien, ya te diste cuenta lo que quedó. Los adultos que faltaron vacunar fueron 10. Ahora completa la operación. Fíjate, ¿cuál era la meta de vacunación? Se tenían que vacunar 40 adultos, pero solo se lograron vacunar 30. Entonces, ¿cuántos faltaron vacunar? 40 menos 30 es igual a 10. Ahora completa tú en el tablero de valor posicional. Muy bien. Cada vez lo haces mejor. Ahora te toca a ti. Averigua y representa cuántas niñas y cuántos niños no lograron vacunarse. Para ello, sigue las estrategias planteadas por Ruth. Primero, recuerda, observa tu tabla. ¿Cuál era la meta de vacunación de las niñas y niños? La meta era vacunar a 40 niñas y niños, pero solo se logró vacunar 18 el día 1 y 20 el día 2. Ahora resuelve. Busca tus materiales, pero recuerda que Ruth utilizó las barras de decena. ¡Corre! ¿Ya lo tienes? Ahora compara. Fíjate cómo lo voy a realizar. Vacunados el día 1. El día 1 se vacunaron 18 niñas y niños. 10, barra de decena, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vacunados el día 2 fueron 20. 10, 20. Ahora, ¿qué tendría que hacer para saber la cantidad total de vacunados? Tendría que juntar. Fíjate, junto las barras de decena y las unidades. Total de vacunados serían, contemos, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. 38 niñas y niños vacunados en total. Ahora observa, si la meta de vacunación era vacunar a 40 niñas y niños y solo se logró vacunar 38, ¿se cumplió la meta? ¿Qué dicen, chicos? ¡No! ¿Pero cuántos faltaron vacunar? ¿Qué tendría que hacer para saberlo? ¿Sumar o restar? Veamos lo que hizo Ruth. Fíjate. 10, 20, 30, 40. Esta era la meta de vacunación. De estos 40, solo 38 fueron vacunados. ¿Qué tendría que hacer? ¿Aumentar o quitar?
Muy bien, tendría que quitar. Fíjate, 10, 20, 30. De aquí podré quitar 8. Sí, pero tendría que canjear. Esta barrita de 10 la canjeo por unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí puedo quitar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto me quedó entonces? Fíjate. Muy bien, los niños y niñas que faltaron vacunar son 2. Ahora resuelve la operación. Primero, la meta de vacunación era 40, pero solo menos lograron vacunar 38. Entonces, ¿cuántos niños faltaron vacunar? 2. Ahora resuélvelo tú en el tablero de valor posicional. Muy bien, ahora ya puedes responder la segunda pregunta del problema. ¿A cuántas niñas y cuántos niños no lograron vacunar? Fíjate, la meta era vacunar 40 niñas y niños, pero no se logró, solo una parte, menos el total de niños y niñas vacunados fueron 38. 40 menos 38, 2. El total de niñas y niños no vacunados fueron 2. Ahora te toca a ti resolver la operación en el tablero de valor posicional. Respuesta, ya la tienes. El total de niñas y niños no vacunados fueron 2. Muy bien, es momento para reflexionar sobre tu aprendizaje. Para ello, conversa con un familiar a partir de estas preguntas. ¿Los materiales te ayudaron a comprender y resolver los problemas? ¿Cómo? ¿Utilizar el material base 10 o los palitos y las chapas te ayudó? ¿Cómo te ayudó? ¿Quizás se te hizo más fácil resolver? ¿Cuántas estrategias usaste para responder las preguntas? Recuerda que Samuel nos enseñó la estrategia de utilizar solo unidades y Ruth solo decenas. Entonces, ¿cuántas estrategias usamos? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? ¿Te servirá o no? ¿Cuándo aplicaste la suma y cuándo la resta? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Recuerdas cuándo aplicamos la suma? Para saber el total de vacunados. ¿Y cuándo la resta? Muy bien, para saber la cantidad que faltaba vacunar. Recuerda, para hallar el total de niñas y niños vacunados se realizó una suma de los días 1 y 2, es decir, 18 más 20 es igual a 38. Pero para encontrar la cantidad de niñas y niños que no lograron vacunarse, se hizo una resta, la meta menos el total de vacunados. Y al final resultó 40 menos 38, 2. Muy bien, ahora te invitamos a seguir aprendiendo. Para ello resuelve las páginas 109, 110, 111 y 112 de tu cuadernillo de trabajo del área de matemáticas. ¡Felicitaciones! ¡Hemos terminado!